Había llegado el momento de la terrible crucifixión y Jesús fue fijado en la cruz con cuatro clavos de hierro que le trababan las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra, pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. El suplicio de la cruz, además de ser infame, propio de esclavos criminales o de célebres facinerosos, era extremadamente doloroso, como apenas podemos imaginar. El espectáculo mueve a compasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos. Pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz, necedad para el mundo y salvación para el cristiano. La liturgia canta la paradoja: dulce esclavo, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Oración.